Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esto es Loving El Salvador. Amigos, nos hemos venido hasta la ciudad de Guadalupe, donde ahorita iremos a ir a ver qué encontramos. Ahorita vamos a encontrarnos con una amiga y ella nos va a llevar a unos lugares. Así que un cerro, ¿verdad? Nos va a llevar a un cerro donde hay una vista donde, o sea, valga la redundancia, se ve todo Guadalupe. Esperamos les guste esta aventura y quédense a ver video completo. Me acompaña Leo y nos está acompañando también Guadalupe, que es nuestra guía. Nuestra guía que lleva a un lugar. Un lugar. ¿Qué? Es básicamente un mirador. Es un mirador, ¿verdad? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta, amigos, tenemos que llegar hasta a la punta. Hasta, como pueden ver atrás, pues pasan carros por este puente y ahorita está seco, está todo seco, esa quebradita está seca, así que y está bastante empinada. ¿Cómo iba a entrar el carro de nosotros aquí? No entra, así que allá tuvimos que dejarlo, pero aquí vamos. Y todo es así, así como está ahorita aquí, esta subida. ¡Jue! Bueno, igual nosotros. Va a demostrar el profe de física. No, ya, a ver. Tenemos que demostrar. Ahorita llevo un reto porque si no me va a hacer quedar mal. Voy a quedar mal como que profesor. Sí, la mitad se va. Aquí, ¿qué área es la? O sea, ¿qué es lo que ¿qué siembra? ¿Es caña, café o qué? Café. Pero yo he visto también que como que predomina mucho la caña de azúcar. Ah, la caña de azúcar, que es bastante. La caña de azúcar. Entonces quizás sería como ambos. Los dos. Ajá. Pero en esta área en la que vamos ahorita nosotros subiendo, ¿qué hay? No hay nada de eso. No hay nada. Ok. Solamente la cruz, que la van a venerar un día de estos, que la van, le van a poner luz para que se vea de este pueblo. Hay cruz aquí. Sí. Esa no la conozco. Amigos, 5 minutos. Es domingo y hace varios días que no venimos al lugar aquí, así como cuando fuimos la última vez. Fuimos a ¿dónde fuimos? Pues al volcán, va. La última vez que salimos. ¿Sí? Sí. Volcán de Santa Ana. Así que bueno, tenemos que... ¡Ay, Lupita! Espérenos. ¡Lupita! Ah, Lupita. Yo así ando dando ya. El talegazo, como dicen. Y ahí ya nos dejó. Ya nos dejó, Lupita. En verano, Lupita. Amigos, Guadalupe va con todo. Va con todo. Nos va dejando atrás. Nos va dejando atrás, pero tenemos que alcanzarla. 4 vueltas. No. Amigos, no le habíamos dicho cómo se llama ese lugar, pero más o menos ya pueden ir viendo. Vean. Allá está la iglesia, ¿verdad? Me siento un poco satisfecho porque ya estamos subiendo. Vean. Ya estamos bastante alto. Ah, todavía falta bastante. Esta Lupita nos va dejando atrás. Pero bueno, vamos a seguir. Amigos, este lugar se llama el Mirador Cimarrón. Así es, ¿verdad? El Mirador Cimarrón, que está ubicado en Caserío El Carbonero o Los Carboneros. Carbonero. Que vengo en las cumbres del volcán. Por ir molestando. Pues mira, aquí se queda bien esa canción. Nos vamos cansando más. Estamos en la carbonera.
Y en las cumbres casi del volcán. En las cumbres del volcán. Ya, ya llegamos, ¿qué tal? Se me ha... ¡Lupita! ¡Ya llegamos! ¡Ay, Dios mío! Esta Lupita no alcanza, ya va con todo, mire. Y hasta con el celular en la mano. Bien orina. Esta Lupita, algún bicho la tiene desesperada por agua rápido. Le preguntamos. No. Ah. Esto es lo que a nosotros nos gusta. A andar en lugares así, conociendo nuevos rumbos de nuestra belleza. Y lo que le falta es al Salvador. Lo que tenemos. Muestre, ajá. Ah, Lupita. Esta es Lupita. Lupita, hombre, espérenos. Es cosa seria. Nosotros. Ya agarré aire. Siento aquí. Un. ¡Ay, ay! Siento un dolorcito. ¡Lupita! ¡Espérenos! ¡Hey! ¡Gente! ¡Pero yo voy a alcanzar! ¡Yo voy a ir! ¡Ah! ¡No! Ah. ¿Cuánto falta? ¿Una qué? Allá rato está yendo una. Y nunca dije una qué. Una hora, una media hora. Ay, señor de Esquipula. Allá arriba nos va a esperar, dice. Y nosotros ni el camino nos podemos. Ay, es que creo que mucho la agarré con todo. Ya no me voy a hartar tres pupusas. Solo me voy a comer dos o una y la mitad. Porque creo que me está afectando. Me están afectando las tres pupusas. Bueno, vamos a darle. Esto de ir hablando cansa también. Hambre. Hambre da. ¡Lupita! ¡Va a haber refrigerio! No hay refrigerio aquí. ¡No hay tienda! Ay, entonces vamos a seguir. Y ahorita les muestro más. Ok, amigos, hemos llegado al cerro Cirramón. Sí. Cimarrón. Cimarrón. Camarón caramelo. Ok, y pues vean, vean esta hermosa panorámica. Está bastante bonito aquí, mirador, espero que se pueda observar. La hermosa panorámica con el volcán allá al fondo y la ciudad de Guadalupe que está aquí abajo, ¿verdad? Vale la pena, la verdad, porque está bastante bonito, hermosa panorámica, algo cansado, algo matado, pero y que la guía nos traía bastante, bastante jalado. La verdad que la panorámica de aquí arriba está chulada. Recomendado cuando ustedes vengan a Guadalupe. Tienen que visitar este lugar. ¿Cómo se llama? El Cerro Cimarrón, ¿verdad? Cimarrón.
¿Por qué en la banca está este color, el color como de México? Por la Virgen de Guadalupe. Nosotros, como la Virgen de Guadalupe, cada 11 y 12 de diciembre son los propios días de la Virgen de Guadalupe. Entonces quisieron darle el color mexicano a lo que es Guadalupe para la Virgen. Las letras también, está bastante bonito. Me llama bastante la atención que hasta la... Porque yo he visto en otros lugares, las letras las tienen nada más... Solo color. O sea, un solo color o diferentes colores, pero veo que estas los han dibujado, incluso han hecho... Esa es la iglesia, no, ¿verdad? Sí, es la iglesia. Es esta. ¿Es la iglesia? ¿Serio? Ese es un señor que siempre anda en su caballo. O sea que este señor... ¿Y ella también? Sí, son historias, son personajes de aquí de Guadalupe muy conocidos. Oh. Se lo hicieron por cada vez que se va a dejar a Santo Domingo, que son los viejos de no sé qué. ¿Este que está aquí? Sí, él. ¿A Santo Domingo de Guzmán? Sí. Cuando sale de Aguagre, ellos son los viejos que lo van como guiando. Aquí está la toma donde fuimos. Y aquí quisieron hacer como un poquito más sobre el mirador. Las casas pusieron, no todas. Sí. Ok, amigos, vean, eso es lo que está pintado, es de donde nosotros venimos ahorita, ¿verdad? Lo anterior. Eso quiere decir como toda la gente de acá de Guadalupe va a lo que es la corta de café. Quisieron hacerlo más o menos algo sobre es el café. Y nuestra ave nacional. Amigos, algo que nos ha llamado bastante la atención de acá de Guadalupe es que en la mayoría de casas hay pinturas, así como esta, miren. Así como esa acá pintada. ¿Ya nos pasaron el dato? Sí, ya nos pasaron el dato. Ya nos pasaron el dato del por qué es este tipo de pinturas en las casas. ¿Por qué? Mira, lo que me dijo Lupita es que las personas, los habitantes de acá, hicieron esto en agradecimiento. ¿Por qué? Porque cuando, si ustedes se recuerdan, cuando pasó el deslave, fue en el 2008. En el 2008. Sí, entonces, en el 2008. Ellos tomaron a bien hacer esto en agradecimiento porque sus vecinos, Verapaz, el pueblo cercano, salió más afectados que ellos. Pero entonces, las personas, como en son de agradecimiento a la Virgen de Guadalupe, pues tomaron a bien pintar sus casas con estas preciosas. O un santo, dice. O un santo, ajá, ¿verdad? Sí, porque hemos visto en otras casas de que no solo es Jesús la o la Virgen o un santo, sino que también tienen como paisajes y también tienen aves, cosas así de la naturaleza. Así que es bastante, bastante... Bonito. Y es algo que lo hace bastante colorico, colonial y... bastante único, porque en otros pueblos donde nosotros hemos visitado, pues no se ve esto, así que está bastante bonito, ¿verdad? Y llamativo. Fíjate que yo básicamente vine a este pueblito allá por el 2017, creo, y desde ahí me llamó mucho la atención. ¡Lupita! Queremos recalcar es lo impresionante que tiene Guadalupe, ¿verdad? Sí. Es bastante... que es colonial, sí, en ese sentido. Y la gente muy amable, bastante simpática, así que pues se lo recomendamos este lugar, para que este pueblo, esta ciudad, para que ustedes vengan a visitar y vengan a dar una vuelta, ¿verdad? Así que tiene mucha riqueza. Sí, y tiene una mirada espectacular. Si ustedes desde que amanece pueden despertar viendo esa preciosura que tiene. Y si están dormidos no pueden. No, porque están dormidos. Ok, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Esperamos les haya gustado. No se olviden suscribirse, comentarnos y dejar su buen like. Nos despedimos desde el parque de Guadalupe, ¿verdad? Guadalupe San Vicente. San Vicente, estuvo bastante bonito, algo cansado, Lupita. Y también algo que recalcar, que si vienen a Guadalupe, tienen que visitar el lugar, ¿verdad? Sí, el cerro. Eramón. No.
no siento, no siento. ¿Cuál era? Ya me olvidó. Cerro Cimarrón. Cimarrón. Sí, y estaba, pero que no la lleve Lupita, porque Lupita la lleva bien rápido. Lo siento, pero es que tenía que salir, pero al final no salí. Lupita es buena guía. Sí, sí, es sí. Es buena guía, Lupita. La recomendamos, ¿verdad? Lupita, ¿cuánto cobra por...? No, yo no. Es cierto, okay, Lupita. Amigos, entonces nos despedimos de esta aventura, esperamos les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente, ¿verdad? Así que, adiós.